y la interacción constante de ambos progenitores. Durante la infancia, todos los niños se benefician del contacto con un modelo paterno respetable, racional y benévolo, aunque este no tiene que ser necesariamente el padre biológico. Pero en el caso del varón, la imagen del padre es especialmente importante a la hora de aprender a controlar los impulsos agresivos y capacidad de autocontrol, de formar el concepto de autoridad, de configurar la identidad masculina y de forjar el talante de padre futuro. Ante los niños sin padre se alza un mundo colmado de retos y amenazas, aunque no por ello las mujeres que crían y educan solas a sus hijos estén destinadas a tener hijos con problemas. La mayoría disfrutan de hijos e hijas sanos, que llegan a convertirse en adultos competentes y empáticos, sobre todo los que disfrutaron de buenas relaciones de apoyo con la madre. La razón es que la imagen paterna se construye en la mente de los niños no solo de rasgos del progenitor, sino también de atributos de otros hombres importantes de su infancia y de cualidades paternales idealizadas que las criaturas captan de los ídolos de su tiempo. Resulta evidente que aunque las madres pueden elegir no tener un compañero, los niños nunca pueden elegir no tener un padre, que en todo caso siempre existirá en su fantasía. El efecto de la ausencia de padre en la salud y bienestar de los niños es muy negativo. Diversos estudios demuestran cómo la carencia de padre está en la base de la mayoría de los problemas sociales actuales más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia hasta problemas emocionales y/o de conducta, embarazo de adolescentes, abuso infantil y violencia doméstica. Hace 30 años se pensaba que los motivos principales de las conductas conflictivas de los chicos se encontraban en la pobreza o discriminación. Hoy se sabe, como señala el Dr. Dobson y Johnson, que sin la guía y dirección de un padre, la frustración de los muchachos les conduce a varias formas de violencia y comportamiento asocial. En síntesis, la figura paterna es importante por tres razones. 1. Permite al hijo individualizarse fomentando su autonomía psíquica para realizarse como sujeto. 2. Infunde autoridad y sobre todo respeto al insertar las normas en el hogar, de tal manera que el hijo, niño, con tendencia a la tiranía comprende que no es él a quien compete dictar la ley, sino a otra instancia exterior representada por su padre. Es necesaria la figura de un padre afectuoso, pero con autoridad, que dé cariño, pero que marque límites y motive al niño hacia la superación de retos personales. Y por último, 3. Ayuda al hijo a adquirir su identidad sexual. La masculinidad no se puede aprender en los libros, es algo que los padres pasan a los hijos sin percibirlo apenas. Lo que todo hijo necesita de su padre es principalmente tiempo, afecto y aprobación. Nada eleva más la autoestima de un hijo que saber que a su padre le gusta estar con él. Hasta el próximo programa. Impulsos agresivos y capacidad de autocontrol, de formar el concepto de autoridad, de configurar la identidad masculina y de forjar el talante de padre futuro. Ante los niños sin padre se alza un mundo colmado de retos y amenazas, aunque no por ello las mujeres que crían y educan solas a sus hijos estén destinadas a tener hijos con problemas. La mayoría disfrutan de hijos e hijas sanos, que llegan a convertirse en adultos competentes y empáticos, sobre todo los que disfrutaron de buenas relaciones de apoyo con la madre. La razón es que la imagen paterna se construye en la mente de los niños no solo de rasgos del progenitor, sino también de atributos de otros hombres importantes de su infancia y de cualidades paternales idealizadas que las criaturas captan de los ídolos de su tiempo. Resulta evidente que aunque las madres pueden elegir no tener un compañero, los niños nunca pueden elegir no tener un padre, que en todo caso siempre existirá en su fantasía. El efecto de la ausencia de padre en la salud y bienestar de los niños es muy negativo. Diversos estudios demuestran cómo la carencia de padre está en la base de la mayoría de los problemas sociales actuales más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia hasta problemas emocionales y/o de conducta, embarazo de adolescentes, abuso infantil y violencia doméstica.
Hace 30 años se pensaba que los motivos principales de las conductas conflictivas de los chicos se encontraban en la pobreza o discriminación. Hoy se sabe, como señala el Dr. Dobson y Johnson, que sin la guía y dirección de un padre, la frustración de los muchachos les conduce a varias formas de violencia y comportamiento asocial. En síntesis, la figura paterna es importante por tres razones. 1. Permite al hijo individualizarse fomentando su autonomía psíquica para realizarse como sujeto. 2. Infunde autoridad y sobre todo respeto al insertar las normas en el hogar, de tal manera que el hijo, niño, con tendencia a la tiranía comprende que no es él a quien compete dictar la ley, sino a otra instancia exterior representada por su padre. Es necesaria la figura de un padre afectuoso, pero con autoridad, que dé cariño, pero que marque límites y motive al niño hacia la superación de retos personales. Y por último, 3. Ayuda al hijo a adquirir su identidad sexual. La masculinidad no se puede aprender en los libros, es algo que los padres pasan a los hijos sin percibirlo apenas. Lo que todo hijo necesita de su padre es principalmente tiempo, afecto y CPDI, Centro Psicológico de Desarrollo Infantil, presenta Conciencia Colectiva. Varios estudios demuestran que la ausencia del padre física o simplemente psíquica puede tener efectos devastadores sobre los niños, incluyendo problemas de salud serios, ya que su sistema inmunológico se ve afectado por el estrés que genera tal situación de desamparo. Y ello a pesar de los esfuerzos de las madres en estos casos para compensar las carencias afectivo-educativas desde el ámbito paterno. Es por eso que hoy les hablaremos sobre los huérfanos de padres vivos, la ausencia física del padre y sus devastadores efectos. Soy Diego Molina y esto es Conciencia Colectiva. Los datos estadísticos arrojan que tanto en Bolivia como en el resto del mundo, la institución familiar está adoptando con cada vez más fuerza una nueva modalidad. Esta es la de familias monoparentales, en donde destaca mayoritariamente la ausencia paterna. La función materna y la función paterna no son iguales ni intercambiables. Es indiscutible que el desarrollo emocional de los niños está en directa relación con la cariñosa, educativa, disciplinante e imprescindible interacción constante de ambos progenitores. Durante la infancia, todos los niños se benefician del contacto con un modelo paterno respetable, racional y benévolo, aunque este no tiene que ser necesariamente el padre biológico. Pero en el caso del varón, la imagen del padre es especialmente importante a la hora de aprender a controlar los impulsos agresivos y capacidad de autocontrol, de formar el concepto de autoridad, de configurar la identidad masculina y de forjar el talante de padre futuro. Ante los niños sin padre se alza un mundo colmado de retos y amenazas, aunque no por ello las mujeres que crían y educan solas a sus hijos estén destinadas a tener hijos con problemas. La mayoría disfrutan de hijos e hijas sanos, que llegan a convertirse en adultos competentes y empáticos, sobre todo los que disfrutaron de buenas relaciones de apoyo con la madre. La razón es que la imagen paterna se construye en la mente de los niños no solo de rasgos del progenitor, sino también de atributos de otros hombres importantes de su infancia y de cualidades paternales idealizadas que las criaturas captan de los ídolos de su tiempo. Resulta evidente que aunque las madres pueden elegir no tener un compañero, los niños nunca pueden elegir no tener un padre, que en todo caso siempre existirá en su fantasía. El efecto de la ausencia de padre en la salud y bienestar de los niños es muy negativo. Diversos estudios demuestran cómo la carencia de padre está en la base de la mayoría de los problemas sociales actuales más urgentes, desde la pobreza y la delincuencia hasta problemas emocionales y/o de conducta, embarazo de adolescentes, abuso infantil y violencia doméstica. Hace 30 años se pensaba que los motivos principales de las conductas conflictivas de los chicos se encontraban en la pobreza o discriminación. Hoy se sabe, como señala el Dr. Dobson y Johnson, que sin la guía y dirección de un padre, la frustración de los muchachos les conduce a varias formas de violencia y comportamiento asocial.
En síntesis, la figura paterna es importante por tres razones. 1. Permite al hijo individualizarse fomentando su autonomía psíquica para realizarse como sujeto. 2. Infunde autoridad y sobre todo respeto al insertar las normas en el hogar, de tal manera que el hijo, niño, con tendencia a la tiranía comprende que no es él a quien compete dictar la ley, sino a otra instancia exterior representada por su padre. Es necesaria la figura de un padre afectuoso, pero con autoridad, que dé cariño, pero que marque límites y motive al niño hacia la superación de retos personales. Y por último, 3. Ayuda al hijo a adquirir su identidad sexual. La masculinidad no se puede aprender en los libros. Es algo que los padres pasan a los hijos sin percibirlo apenas. Presenta Conciencia Colectiva. Varios estudios demuestran que la ausencia del padre física o simplemente psíquica puede tener efectos devastadores sobre los niños, incluyendo problemas de salud serios, ya que su sistema inmunológico se ve afectado por el estrés que genera tal situación de desamparo. Y ello a pesar de los esfuerzos de las madres en estos casos para compensar las carencias afectivo-educativas desde el ámbito paterno. Es por eso que hoy les hablaremos sobre los huérfanos de padres vivos, la ausencia física del padre y sus devastadores efectos. Soy Diego Molina y esto es Conciencia Colectiva. Los datos estadísticos arrojan que tanto en Bolivia como en el resto del mundo, la institución familiar está adoptando con cada vez más fuerza una nueva modalidad. Esta es la de familias monoparentales, en donde destaca mayoritariamente la ausencia paterna. La función materna y la función paterna no son iguales ni intercambiables. Es indiscutible que el desarrollo emocional de los niños está en directa relación con